Empezando por la Consejería de la Presidencia, hemos aprobado el proyecto de ley de transparencia y participación ciudadana de nuestra comunidad. Si recuerdan, al inicio de la presente legislatura, en su debate de investidura, el presidente Herrera hablaba de reforzar nuestras actuaciones en tres principios fundamentales. Hablaba de austeridad, eficiencia, transparencia y participación. Estoy hablando de hace 3 años y medio. Dos de esos principios, transparencia y participación, son los que sustentan hoy el proyecto de ley de transparencia y participación de los ciudadanos. Lo que hace el proyecto de ley es elevar a rango de ley, a derecho, una práctica que venimos desarrollando, como saben todos ustedes, desde marzo de 2012, cuando la Junta aprobó y puso en marcha el espacio, la plataforma de gobierno abierto mediante un acuerdo de Junta. ¿Y en qué consiste ese espacio de gobierno abierto que hoy se eleva a rango de ley? Pues se sustenta en tres pilares. En el pilar de la transparencia, es decir, trasladar la información que la Administración tiene al ciudadano, porque no deja de ser del ciudadano la información que tiene la Administración, sería el primer pilar, transparencia. El segundo pilar sería participación, es decir, si queremos que participe el ciudadano en los asuntos políticos, en los proyectos que pone en marcha un gobierno, tiene que estar informado. Por eso, primero información a través de la transparencia, luego participación y por último sería la cooperación. Es decir, y así se cierra este círculo virtuoso. Información, participación, cooperación, que es el fin último que persigue la transparencia. Es decir, persigue que el ciudadano esté bien informado para que participe en la vida política, para que participe en los proyectos que quiere poner en marcha un gobierno y además luego se implique, sea cómplice. Además es cierto, también lo decía ayer yo mismo en las Cortes, que la transparencia es un magnífico antídoto contra la corrupción. Pero no solo eso. En este momento todo el mundo, leía yo que también ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia decía lo mismo. El fiscal jefe, creo, o el fiscal anticorrupción en una conferencia que dictó ayer en Valladolid decía algo parecido, que es un magnífico antídoto. Pero no hay que ver solo la transparencia como un antídoto frente a la corrupción. La transparencia, los modelos de transparencia les ponen en marcha hace años en algunos países y se empiezan a conocer en el primer mandato del presidente Obama. Y no se puso en marcha para eso, se puso en marcha para mejorar la información buscando la participación y la cooperación de los ciudadanos en los proyectos, en los planes, en los programas que pone en marcha un gobierno. Y además, lógicamente, la información es un magnífico antídoto frente a la corrupción. ¿Cómo está este asunto, antes de entrar en el contenido, en el resto de las comunidades autónomas de España? Hay 4 comunidades autónomas que tienen leyes similares, muy recientes: Navarra, Extremadura, Andalucía es de junio de este año y La Rioja es de septiembre de este año. Hay otras 3 comunidades que están en un proceso de elaboración del anteproyecto, que son Asturias, Aragón y el País Vasco. Este texto es fruto, lo conocen ustedes porque les he ido informando, de la participación de los agentes sociales, de los colectivos de la sociedad civil. Es fruto de una extensa participación. Pusimos en marcha mesas de trabajo, pusimos en marcha, lo recordarán porque participaron algunos responsables de medios de comunicación, foros donde distintos profesores de universidades, distintos responsables de comunidades autónomas explicaron estas cuestiones. Pedimos, solicitamos informe a las instituciones propias antes de empezar a elaborar el texto. Es decir, no es algo que se nos haya ocurrido antes de ayer, sino empezamos la legislatura, fuimos dando pasos. Primero pusimos en marcha la plataforma Gobierno Abierto
que está mal que lo cite, pero es una plataforma premiada y además se le ha dado un 10 Transparencia Internacional. Pero, y además el texto ha sido muy participado. Ha estado sometido 2 veces al espacio de gobierno abierto para que los ciudadanos hiciesen aportaciones. Dicho esto, paso a comentarles la estructura del proyecto de ley de transparencia y participación ciudadana. El marco normativo, lógicamente, es la Constitución española y, como no, el Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía, en varios artículos, en el artículo 8, cuando se refiere a los derechos y deberes de los ciudadanos de Castilla y León, establece el mandato a los poderes públicos de facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política, económica y cultural y social. El artículo 11 del Estatuto regula el derecho de los ciudadanos a la participación en los asuntos públicos. El 12 incluye los derechos a recibir información suficiente sobre los de servicios públicos, etcétera, etcétera. Es decir, Constitución, Estatuto, y luego hay dos leyes estatales que condicionan este proyecto de ley, que son la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Gobierno, que como saben se aprobó en diciembre de 2013, se aprobó el 9 de diciembre de 2013, y una ley que todo el mundo tiene olvidada, que es una ley del año 2007, de 16 de noviembre, de reutilización de la información del sector público. Es una ley que se aprobó en 2007 y que parece que la ha olvidado la gente. ¿Por qué estas dos normas? Porque la mayoría del texto articulado de estas normas son básicas, es decir, es de obligado cumplimiento para el resto de las administraciones. Por eso condiciona el proyecto. ¿Cómo se estructura el proyecto que les estoy presentando? Se estructura en un título preliminar, 3 títulos más, 18 artículos y una serie de disposiciones adicionales, finales, transitorias y derogatorias. El título preliminar define el objeto de la ley. Regula en el ámbito de la comunidad de Castilla y León la transparencia de la actividad pública en su triple vertiente. Lo que se denomina publicidad activa, que es la información que ha de ser publicada por los organismos y entes públicos relativa a su actividad, está recogida en la ley estatal, pero aquí hemos ido más lejos, y luego le diré en qué hemos ido más lejos. Hemos ampliado la publicidad activa, no solo lo que nos mandata, lo que nos obliga la ley estatal, sino que hemos ido más lejos. Regula ese título el acceso y la reutilización de la información pública y regula como derecho la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. También en ese título se regula el portal de gobierno abierto, que es el instrumento que se va a utilizar, que va a utilizar la Administración General de la Comunidad para dar respuesta a estos derechos, y además regula, indica que también los restantes entes y organismos del sector público autonómico tienen que están sometidos a esta ley y se deberán tener enlaces en la página de gobierno abierto, ¿no? Pero no solo los demás entes, sino también aquellas entidades sin ánimo de lucro que están obligadas por la normativa estatal, por la ley de transparencia estatal, cuando las subvenciones públicas que reciben provengan mayoritariamente de la administración. Están obligadas también, entonces también la ley recoge que deberán tener un enlace en nuestra página web para dar esa información. El título primero regula la transparencia de la actividad pública, lo que llamaba antes yo publicidad activa. Y aquí ampliamos la información que los organismos y las entidades del sector público autonómico han de publicar. Ampliamos, hay una parte que es la estatal, que esa no se repite, ya está en la ley estatal, ampliamos a cuestiones que no coge la ley estatal. Y estas cuestiones son relaciones de puestos de trabajo y plantillas, puestos de personal eventual y contratos de alta dirección, convocatorias de proceso de selección de personal, convenios colectivos y acuerdos, pactos o planes, textos de resoluciones judiciales que afecten a normas autonómicas, gasto público en campañas de publicidad institucional, volumen de endeudamiento de la comunidad, estructura de la cartera de la deuda,
número de vehículos oficiales y uso al que se destinan, y finalidad a la que están destinados los bienes inmuebles de la propiedad de la Administración y la relación de los que hayan sido cedidos a terceros. Esto es ampliación de la norma estatal. Esto no está recogido, no es una obligación de la norma estatal. El capítulo segundo está dedicado al derecho de acceso a la información pública. Reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública. Es que esa es la transparencia, información. Y atribuye a la Comisión de Transparencia, que luego les comentaré, la resolución de las reclamaciones que hagan personas que hayan accedido y que no hayan podido acceder. Ya les comentaré cuando me refiero a la Comisión de Transparencia. Luego el capítulo tercero está dedicado a dar respuesta a esa ley del año 2007 que todo el mundo ha olvidado, que tiene que ver con la reutilización de la información pública. El título segundo se refiere al comisionado y a la comisión que les citaba de transparencia. Se crea el comisionado y la comisión de transparencia, con las funciones lógicas de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y salvaguarda del ejercicio del derecho a la información pública. Atribuye las funciones del comisionado al procurador del común, y la comisión de transparencia estará formada por el comisionado, que la presidirá el adjunto o persona que designe el procurador del común, y un secretario con voz y voto designado entre el personal al servicio de la institución. Lógicamente, tanto el comisionado como la comisión gozarán de autonomía, independencia y objetividad. Nosotros, cuando estábamos trabajando con esta ley, escribimos a las instituciones propias para que nos aportasen ideas, y entre las ideas se sabía que era necesario el comisionado, que hubiese un comisionado y que hubiese una comisión, porque la ley estatal lo obliga. Y si no lo tienes, tienes que hacer un convenio con la comisión estatal. Saben ustedes, supongo que lo saben, que el pasado Consejo de Ministros aprobó el decreto que regula la Comisión de Transparencia Estatal. Fue el viernes pasado en el Consejo de Ministros. Entonces, hay tres vías. O creas tú un organismo independiente, eso es dinero, eso es incrementar el gasto, o alcanzas un convenio. Cuando estábamos tramitando esta ley, no existía todavía esa comisión con el Estado, pero también es incrementar el gasto, o utilizas una institución propia, como han hecho otras comunidades, para que ejerza las funciones del comisionado para la transparencia. ¿Por qué el procurador del común? Porque el procurador del común, desde la reforma estatutaria, saben ustedes que perdió ciertas funciones que tenía. El procurador del común tenía dos funciones, básicamente, cuando se crea: la gestión de quejas, los informes propios, que lo metería ahí, y la defensa del estatuto. Cuando se aprueba el estatuto de autonomía, el último estatuto, eso que decimos el renovado, pero va creciendo, cada vez tiene más años el renovado estatuto, la defensa del estatuto ya no la tiene el procurador del común. Con lo cual, parecía sensato incrementar las funciones al procurador del común. Por eso decidimos que fuese el procurador del común. Todas las instituciones propias les hubiese gustado ser, se lo digo, porque así nos lo trasladaron el comisionado para la transparencia. Bueno, la Comisión de Transparencia resolverá las reclamaciones que hagan los ciudadanos, y así cumplimos la exigencia de la ley estatal que un órgano independiente resuelva las reclamaciones en materia de acceso a la información. El título tercero se recoge o regula la participación ciudadana a través del portal del Gobierno Abierto. Ya se lo he explicado, regula la participación ciudadana en los asuntos públicos a través del portal de Gobierno Abierto. Es decir, la participación se convierte en un derecho de los ciudadanos. Y establece la obligación para la Administración General y sus organismos autónomos de someter a la participación ciudadana, mediante su inserción en el portal de Gobierno Abierto, durante un periodo mínimo de 10 días, de todos los anteproyectos de ley, excepto la ley de presupuestos y la ley de medidas, de todos los proyectos de decreto, excepto los de carácter organizativo, los de carácter de los que tienen que ver con la estructura del gobierno, y todas las estrategias, planes y programas. Todo tiene que ser sometido a información para que el ciudadano participe y haga llegar sus comentarios, sus aportaciones, sus
críticas o sus reflexiones. Esto no supone para nada que se alargue el procedimiento de tramitación. Queremos, siempre hemos querido una administración ágil. Si creamos órganos para que se alargue, estaríamos dando pasos atrás. Lo que hacemos es que se hará la información, esos 10 días como mínimo que tiene que estar sometido al espacio de gobierno abierto, será simultáneo a otros trámites que se vaya haciendo con el expediente. La administración deberá tener en cuenta las aportaciones y contestar a todas individualmente, excepto cuando sean volumen muy numeroso, el informe puede ser conjunto, siempre y cuando el volumen de las aportaciones sea muy numeroso. Y hay que contestarlas de forma motivada si se las rechaza. En las disposiciones hay cuestiones de interés, como es la tramitación electrónica, establece que la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos incluirán entre sus procedimientos electrónicos los de acceso a la información pública y su reutilización. Hay cuestiones también relativas a medios materiales y personales del comisionado y de la Comisión de Transparencia. Dispone que el procurador del común atenderá con los medios asignados y sin incremento del gasto las funciones del comisionado y la Comisión de Transparencia. Esto está hablado, se puede imaginar, desde hace meses con el procurador del común. También establece la disposición transitoria segunda, funciones que tienen que ver con las unidades de información. Establece que las funciones atribuidas a las unidades de acceso a la información, hasta que se creen con las nuevas estructuras, se atenderá por los servicios de estudio y documentación de las correspondientes consejerías, y en ausencia de que esa consejería no tenga servicio de estudio y documentación, por los servicios de normativa y procedimiento. Es decir, no se crean nuevas estructuras, sino son estas, y lógicamente cuando se reestructure, cuando haya un nuevo gobierno y se reestructuren, estas estructuras cambiarán de denominación. Añade dos nuevas obligaciones a los titulares de los altos cargos. Los titulares de los altos cargos de la Junta deberán de presentar la declaración de bienes, como hacen ahora, no solo tras la toma de posesión, sino en el momento de abandonar su puesto. Y además, anualmente tendrán que presentar su declaración de la renta, cuestión que ahora no se hace. Y para los miembros de la Junta, la declaración de bienes se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León. Además, hemos tenido que incorporar una disposición transitoria nueva porque la tramitación, yo espero que en febrero esta ley esté aprobada, pero se dice que la declaración de bienes de salida, para entendernos, se tiene que hacer en enero del último año de legislatura. Claro, este año no nos pillaba, entonces para este año lo hemos pasado a abril, para que todos los altos cargos tengamos que hacer la declaración de bienes. Porque por mucha prisa que nos demos, no nosotros, las Cortes hasta febrero nos aprobará. Entonces se pasa al mes de abril para que también haya una declaración de bienes de salida, para entendernos, ¿no? Y este es el asunto del proyecto de ley. Yo sé que tiene una nota muy, muy extensa, pero he querido también extenderme porque creo que es una norma fundamental, algo en lo que venimos trabajando desde que se inició la legislatura. No es una ocurrencia de última hora, no es una ocurrencia de un paquete de medidas de última hora, sino algo que venimos trabajando. Y yo ayer ofrecía, y hoy el Gobierno vuelve a ofrecer, ayer ofrecía en la comparecencia y hoy lo volvemos a hacer en nombre del Gobierno, que sería un buen momento, durante la tramitación de este proyecto de ley de transparencia, de alcanzar un gran acuerdo político en las Cortes de Castilla y León. Es la invitación que hacemos a todos los grupos de las Cortes. Siguiendo con otros asuntos, pasando a la Consejería de Hacienda, un expediente. Se trata de una inversión, algo más de 515.000 euros en dos años para el mantenimiento y soporte de la red de telecomunicaciones de la Junta y el acceso corporativo a Internet.
cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Sanidad, tres expedientes. El primero es, hemos aprobado un gasto de algo más de 18.300.000 euros a sendos contratos que garantizan la disponibilidad en dos hospitales de materiales con los que atender las necesidades habituales de los distintos servicios hospitalarios. Se trata del Hospital de Burgos, del Hospital Universitario de Burgos y del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. El segundo expediente de sanidad también es la aprobación de un gasto. La cantidad supera los 10 millones de euros para los próximos 5 años para la contratación de la gestión del servicio público de hospitalización de media estancia en las unidades de cuidados subagudos y rehabilitación, cuidados paliativos terminales y convalecencia psiquiátrica para los pacientes del área de salud de Valladolid. Y el tercer expediente también es la aprobación de un gasto. El importe supera los 680.000 euros para contratar los servicios de gestión del archivo de la historia clínica hospitalaria de los ciudadanos de Palencia. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, un expediente. Hemos aprobado la contratación del servicio de estancias diurnas con horarios flexibles y adaptados al modelo de atención a las personas denominado En Mi Casa, en 5 centros o para 5 centros de personas mayores de las provincias de Ávila, Segovia y Soria. Todas ellas dependientes, 2 centros de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, y el importe supera el 1.888.000 euros. En la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, un expediente. Hemos destinado más de 720.000 euros a la atención ciudadana en materia de vivienda y a mejorar la urbanización en Langa de Duero, en Soria. Exactamente 470.000 euros para mejorar la información, tramitación y gestión de los expedientes y 241.000 para la urbanización de acceso al paraje Peña de la Graja en la localidad soriana de Laguna de Duero. De Langa de Duero. Y ya por último, 2 expedientes de cultura. Lo tienen ustedes en una única nota de prensa. Son 2 declaraciones de bien de interés cultural. 1 con categoría de conjunto histórico, Los Barrios de Sala, en Ponferrada, en León. Y el otro, declaración de bien de interés cultural con categoría de bien inmueble, La Placa de Villalba, en Soria. Y a partir de este momento quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Sí, consejero, cuando nos presentó el primer anteproyecto de la Ley de Transparencia, creo recordar que la obligación de publicar en el BOCIL las declaraciones notariales afectaban a todos los altos cargos de la Junta, salvo error mío. No, no sé si ha cambiado. Pude equivocarme, pero no, eso no ha cambiado. Los altos cargos todos tienen la obligación de hacer lo mismo que los miembros de la Junta, pero solo son los miembros de la Junta los que se publican en el BOCIL. No ha cambiado, ¿eh? Si lo pude decir mal, cuando en julio hablé de que había informado, eso no ha cambiado, ¿eh? Pero están todos en el registro, ¿eh? Y el registro está abierto a los ciudadanos. Después de pasar por los diferentes órganos consultivos, ¿se ha hecho algún retoque sobre aquel anteproyecto inicial significativo? Significativo ninguno, mire, eso no se lo he dicho por no extenderme demasiado, ¿no? Solicitamos informe al CES, aunque no era preceptivo, porque no es una materia del CES, pero nos lo pidieron y les mandamos que hiciese un informe, nos lo pidió el propio CES, aunque, como saben, con la reforma ya no era preceptivo, hizo informe. Y el consultivo sí es preceptivo y se lo mandamos al consultivo. Hemos atendido todas las cuestiones que planteaba, que eran sustantivas, menos 2. Una que tiene que ver con, planteaba que por qué el procurador del común era el comisionado para la transparencia y que quién vigilaba al vigilante, para entendernos, siempre tiene que haber alguien que vele por la transparencia. Lo mismo pasa en el decreto que recientemente aprobaba el Gobierno de la Nación. Mi pregunta es, ¿y si hubiésemos dicho que otra institución propia no hubiese importado? Bueno, yo creo que no era una. Yo no entiendo como un tema sustantivo ese asunto. Y otro asunto que tiene que ver con la disposición en la que decimos que no puede haber, que no puede suponer más gasto para el Procurador del Común. El propio Procurador del Común lo ha aceptado, ¿no? Que viene a decir que es el procurador el que lo tiene que decir, ya nos lo ha dicho. Nosotros hablamos con el procurador y yo creo que el otro día escuchaba o leía alguna noticia que ya hablaba él de cómo iba a modificar la estructura del propio
de la propia Procuraduría. Pero no ha habido ninguna cuestión de calado, ¿eh? Ha hecho la Junta balance de todas las comparecencias de ayer y si quieren seguir en esta línea de transparencia van a hacer públicos otros contratos que les pida la oposición o que ustedes consideren que tienen que hacerse públicos en las Cortes de Castilla y León. Mire, nosotros siempre que nos pide algo la oposición se lo mandamos porque es nuestra obligación. Es decir, cuando la oposición nos ha pedido, hemos enviado lo que nos ha pedido. Es que es nuestra obligación. O sea que entiendo la pregunta, pero no la acabo de comprender, aunque la entiendo, porque todo lo que nos pide la oposición se lo mandamos. Bueno, pues la pregunta sería, si están ustedes dispuestos a comparecer cada vez que la oposición les pida las cuentas de algún proyecto importante. Es que ya lo hemos hecho. Es que por eso no lo entiendo. Es que ayer hubo momentos del debate que hubo confusión. Es que ya lo hacemos. ¿Cómo no vamos a comparecer? Cuando nos pide la oposición comparecemos. Es que estamos obligados. Pero es un principio básico democrático. Es que lo hemos hecho siempre. Se puede tardar más o menos, pero lo hemos hecho siempre. Lo que pasa es que ayer se quiso confundir por parte de la oposición. Y estaban molestos, la oposición ayer estaba molesta, la oposición del Grupo Socialista, porque la había pillado con el pie cambiado. Primero lo solicitamos nosotros, después Izquierda Unida y por último ellos. Y por eso estaba molesta. Pero mire, que estén más atentos a las cosas, ese es el asunto. Es que tiene gracia que el grupo mixto con dos procuradores haya solicitado la comparecencia antes que ellos. Tiene gracia. Aunque la suya, aunque había sido registrada pero no había sido calificada por la mesa, también se la contestamos. Se la contestamos, aunque no estaba todavía calificada, sí registrada. Pero mire, que expliquen por qué son tan lentos, es lo único que hay que decirles. Pero cada vez que nos han pedido comparecer hemos ido. Pero ¿cómo no vamos a ir? Es nuestra obligación, es nuestro deber. Sí, faltaba, perdona, la valoración que se ha hecho en la Junta, alguna valoración de las comparecencias. Yo hay poco que valorar, muy positiva, ¿no? Es algo que decidió el presidente Herrera, fue el primero que anunció que íbamos a hacer lo que hicimos ayer y lo hicimos yo creo que de forma ordenada, a tiempo. Yo creo que hubo lugar para el debate, para que se conociese toda la información, para dar respuesta a las dos peticiones que habían sido calificadas, que era la del propio Gobierno y la del Grupo Mixto, y también a la que no había sido calificada y registrada, que fue la del Partido Socialista. Muy positiva, yo creo que eso es bueno, aunque algún miembro del Partido Socialista se sorprendía, llegó a decir que era un circo. Mire, calificar las Cortes y la comparecencia como circo deja mucho que desear. Es decir, ¿cómo se puede decir que la petición del grupo mixto y la petición del gobierno de comparecer es un circo? Y la suya no, porque llegó tarde. Si habían hecho la misma, pero como llegaron tarde, ya no era circo. Mire, eso deja mucho que decir, ¿no?, a una persona que dice que comparecer en un Parlamento para dar explicaciones, a petición propia o petición de un grupo de la oposición, es un circo. Deja mucho que desear. Pero la fórmula que se adoptó, sí que están satisfechos de ella, en la que comisiones se iban pisando unas a otras, se obligaban a procuradores a ir entrar en unas comenzadas, aunque es una, se ha hecho una valoración de esa decisión de las Cortes de hacer tan... Nosotros pedimos la comparecencia y las Cortes, que tiene una mesa y una junta de portavoces donde están los grupos, deciden cuándo se hacen. En este momento estaba en tramitación el proyecto de ley de presupuestos y la ley de medidas, que como saben tienen prioridad por el reglamento de la Cámara. Entonces buscaron el hueco más adecuado. Yo estuve en la mía solo. Yo no vi, los procuradores de la Consejería de Presidencia estaban todos. Hubo otros de otras consejerías que entraban, pero todos. Yo no vi ninguna queja. Hubo otros que no pertenecían a la Comisión de Presidencia que entraron, quizás haciendo demasiado ruido en algún momento, bueno, pero es que no pertenecen a esa comisión. Pero mire, ¿qué pasa? Que es mucho trabajo. Yo no he oído a ningún procurador del Partido Popular que se quejase de trabajo. Ni siquiera a los del Grupo Mixto.
pero nosotros no decidimos. Nosotros decidimos querer ir a informar. Son las Cortes las que buscan el formato. Piense que hay comisiones ya que estaban fijadas unos días, está el proyecto de ley de presupuesto, hay una serie de cosas. Pero yo no lo veo mal. Es que llama la atención. Pero es que cada vez que pedimos comparecer nosotros, el Grupo Socialista le llama la atención. Y se lo decía yo ayer en la comparecencia. Cuando compareció a petición propia el consejero de Fomento hace año y pico, dos años, también les llamó la atención por la agilidad. ¿Por qué íbamos tan pronto? O sea, mal, hagamos lo que hagamos mal. Si vamos pronto, mal. Si vamos tarde, es mal. Tendremos que comprarnos un reloj de arena y cuando esté mediado, iremos. Venga, hombre. La sociedad estaba reclamando eso. La sociedad reclama información, transparencia, con rigor, rápida. Y es lo que hicimos, un ejercicio de transparencia, serio, riguroso y ágil. Sí, sobre el pacto del que habló ayer y el que reiteraba hoy, la persona que va a tener que decidir por parte del PSOE si se accede a ese pacto o no, es la misma a la que usted ayer criticó por hablar de que estaban ante una organización para delinquir. Entonces, no sé qué visos de éxito le ven a esta posibilidad y también si usted, por ejemplo, sería partidario de que si se mantiene esa tesis, si se reitera, acabar, por ejemplo, en los tribunales. No, yo no critiqué al ciudadano Tudanca, Yo solo dije que había dicho y saqué una fotocopia de un medio donde tachaba al PP de organización para delinquir y mafiosa. Y dije que esas palabras se volverían contra él. Y lo vuelvo a repetir. Tendrá que explicar algún día por qué dijo eso. Pero yo no voy a criticar al señor Tudanca. Se critica él solo. Se critica él solo. Él solito. Con sus declaraciones se critica. Que resuelva algún problema que hasta para celebrar primarias tienen que ir a los juzgados, como en Ávila. Es que, vamos, yo no he visto cosa igual en mi vida. Pero bueno, allá ellos. Llevamos dos años con este asunto, que lo resuelvan pronto. Allá ellos, no le voy a criticar. Mire, yo no sé quién tiene que decir, si el señor Tudanca o el grupo parlamentario. Será una cuestión que tendrá que hablar el grupo parlamentario socialista con el señor Tudanca. Que lo hablen y que tomen la decisión que estimen más conveniente para Castilla y León y para los ciudadanos de Castilla y León. Nosotros no improvisamos. Se lo he querido demostrar cuando les he explicado el proyecto de ley. Es algo que venimos trabajando desde el arranque de legislatura. Hemos ido dando pasos algunos de ellos premiados y calificados con un 10 por la Organización Internacional de Transparencia. Y ahora ofrecemos un pacto. Ellos sabrán. Sí, yo le quería preguntar por el asunto de los gorgojos, porque han aparecido nuevos casos en La Rioja y en León. Los padres de alumnos de León han firmado más de 7.000 firmas pidiendo a la Junta que deje de que rescinda el contrato con la empresa Ser Unión. No hay nada nuevo, ya se lo he comentado varias veces. Está el expediente abierto, está trabajando la Consejería de Educación y les informará. Cuando se termine, no hay nada nuevo. Es que a lo mejor el otro día no cubrió usted la rueda de prensa, pero dimos una información exhaustiva, el consejero de Educación ha dado una información exhaustiva y La Rioja se decidió en un momento determinado que no pertenecía a esta comunidad autónoma. ¿Se fían ustedes de esta empresa todavía? Sí, sí, ya lo dijimos. Pero esta empresa, ¿sabe cuántas comidas da al día en España? En torno a 300.000, 30 y tantas mil en Castilla y León. Que han cometido un error, ya lo dijimos también. Y que eso va a tener sus consecuencias, ya lo dijimos también, pero no ha habido nada nuevo. Salvo el tema que me saca usted de La Rioja, que, insisto, no nos afecta directamente. Hay otra empresa en Valladolid que también da servicio de comida, que se llama Aramark.
en la que Izquierda Unida, con los padres, ha estado visionando varios colegios y han visto que había, por ejemplo, dicen pollo crudo, raciones escasas, verduras sin lavar, lechuga también sí. Lechuga podrida. Sí, desconozco esa información y de verdad no la hemos tratado hoy en el Consejo de Gobierno. Seguro que usted la conoce, se la habrá trasladado a Izquierda Unida, yo la desconozco, se lo digo sinceramente, y no ha sido un asunto que hayamos tratado hoy en el Consejo de Gobierno. Quería preguntarle también por el tema de Nissan, la indignación del alcalde de Ávila ante el hecho de que Nissan anuncie ahora un nuevo expediente de regulación cuando está recibiendo muchas ayudas públicas de la Junta. Sí, mire, ayer tuvimos en la Consejería de Economía y el Consejo de Economía se reunió, estuvieron toda la mañana y toda la tarde en reuniones con el Comité de Empresa ha desconvocado la huelga que había anunciado y además en este momento ha empezado la negociación con la empresa. Vamos a dejarles que negocien y vamos a ver cómo termina. Respecto al tema de la transparencia, sí. Cualquier ciudadano puede consultar cualquier contrato que establezca la Administración Regional o que firme la Administración Regional con cualquier empresa. Sí, sí, a partir de que entre en vigor esta ley, todo lo recogido en la ley de transparencia, cualquier ciudadano puede entrar a través de la página de Gobierno Abierto. Ya lo conocen ustedes, ¿eh? Hemos ido, en esto no es nuevo, hemos ido trabajando mucho, pero ya en base a un acuerdo de Junta hemos ido durante 2 años trabajando. Ahora lo que hacemos es elevarlo y ampliarlo a rango de ley. No es algo que haya surgido hoy. Se lo digo porque esto empezamos con un acuerdo de Junta en el marzo de 2012. Y cada vez que ha salido un asunto hemos hablado de este tema en esta rueda de prensa. Yo incluso informé a las Cortes de este asunto, a petición propia, creo que fue también del espacio de Gobierno Abierto, es decir, no es nuevo. Lo que para ahora ampliamos y elevamos al rango de ley. Me refiero, por ejemplo, que si un ciudadano cualquiera puede consultar el contrato que ha hecho la Junta con Cofeli en algún momento, sí. o con Somacil para los puestos de la mota. O... Sí. Pues cuando entre en vigor la ley, ¿sí? Claro que podrá consultar aquellos contratos que la ley dice que deben de estar colgados, sí. Aquellos que la ley diga que se tienen que colgar. No recuerdo en este momento la cuantía del contrato, incluso se habla en la ley de las empresas que a su vez contratan. Es decir, no recuerdo en este momento la cuantía. Sí, yo quería preguntarle por otra cuestión de actualidad. El fiscal ha pedido que Jaume Matas regrese al segundo grado y por lo tanto regrese a la prisión, que le quiten el tercer grado que le han concedido. Yo no sé si, sobre todo en aras de esa transparencia que pide usted, sobre todo de cara a los casos de corrupción, sí. ¿No considera que este tipo de decisiones, el hecho de dejar en la cárcel a alguien y luego que el fiscal tenga que pedir que vuelva a la cárcel, no hace ningún bien? Sí, vamos a ver, la transparencia para hacer frente a la corrupción no. La transparencia para informar a los ciudadanos. Yo he sido muy clarito. Y además es buen antídoto contra la corrupción. Pero esto no se toma como antídoto para la corrupción. El que tome esto solo como antídoto para la corrupción está entendiendo mal esto. Lo que pasa es que la información al ciudadano, lógicamente, es un buen antídoto. Pero lo fundamental es informar al ciudadano en qué te gastas el dinero que deposita en ti para que gestiones. Informar al ciudadano de las cosas que haces para que el ciudadano participe y se implique. Y además, es decir, no cojamos que lo fundamental de la ley de transparencia es... Porque no es así, que también es un buen antídoto, pero lo fundamental es otra cosa. ¿No? Es ese círculo virtuoso que antes les explicaba. En cuanto al expresidente Jaume Matas, mire, decide instituciones penitenciarias que al haber cumplido un tercio de la pena puede salir en tercer grado, yo entiendo poco derecho penitenciario, a lo mejor me equivoco, puede salir en tercer grado como ocurre con otros supuestos, políticos y no políticos, ha habido casos de políticos que en el tercio de la pena han salido, el señor Roldán, sin ir más lejos. O sea que lo que pasa que la pena era mayor, pero claro, cuanto mayor es la pena, es distinto una pena de 9 meses que una pena de 20 y tantos años. Se cumple, instituciones penitenciarias le da el tercer grado. La Fiscalía ahora entiende que no, perfecto, recurre a la Fiscalía y habrá que esperar qué decisión se toma. Si se le pasa al segundo grado, se le mantiene el tercero. Pero yo entiendo, sin profundizar en derecho penitenciario, porque le desconozco, que cuando se cumple un tercio de la pena, siempre y cuando el informe sea favorable de la comisión penitenciaria que tiene que decidir,
un preso puede salir al tercer grado. Pero un preso por penas, vamos a llamarlas políticas, o por penas de corrupción, o por penas de cualquier tipo. Y es algo que, insisto, dentro del ámbito político ya se ha producido en otras ocasiones, lo que pasa es que la sentencia era mayor. Es que, claro, estamos hablando de una sentencia de 9 meses. Cumples los 3, has cumplido un tercio. Parece poco, pero es que estamos hablando de la sentencia que actualmente tiene el expresidente Jaume Matas. Pero bueno, que el fiscal entiende que no debe ser así, perfecto, ha recurrido y ahora tendrán que determinar si le mantienen en tercer grado o en segundo grado. Lo que decida la justicia, como no puede ser de otra manera. Sí, lo que ocurre es que el señor Matas había entrado con 9 meses, que no es normal, porque el juez había pedido una medida ejemplarizante por los delitos que había cometido. Y además, la Junta de Régimen de la Prisión no estaba de acuerdo, de hecho la mayoría pedía que siguiera en el segundo grado penitenciario y no en el tercero. Y el fiscal ha recurrido precisamente por eso. Yo no sé, la pregunta era si ustedes consideran que la salida de este señor, del señor Matas de la prisión a los 3 meses, aunque sea legal, no pierde ese carácter ejemplarizante que tenía la sentencia. Sí, pero vamos a ver, la sentencia de 9 meses era ejemplarizante, pero era de 9 meses y no la puso la Junta, ni ningún gobierno, la puso un juez. Cuando dice usted la sentencia del juez, 9 meses, la sentencia es del juez. Ha sido un juez, un tribunal, el que ha decidido 9 meses. Y hay un derecho penitenciario que regula que cuando se cumple el tercio de la pena, lo que pasa es que al ser solo 9 meses, 3 parece poco. Pero insisto, el señor Roldán, por citar un caso conocido por todos, hay otros casos. También salió en tercer grado cuando cumplió el tercio de la pena. Mire, que ahora el fiscal entiende que no debe ser así, perfecto, perfecto. Pero no seré yo el que tenga que decirlo, será el fiscal que ha recurrido a algo que han decidido el órgano competente para que poner en tercer grado. No creo que haya sido el señor Jaume Matas el que ha decidido salir en tercer grado. Alguien habrá firmado que salga porque cumple con votos a favor, con votos en contra y con abstenciones. Mire, yo no conozco el derecho penitenciario. No le he preguntado tanto por el derecho como por el concepto político de o sea, ustedes están intentando aclarar la imagen de los políticos, sí, dar sí. Otra imagen, y si esto considera usted que va en contra del trabajo que están intentando hacer en estos últimos tiempos. Mire, nosotros cada uno humildemente hace su trabajo y cada uno tiene su espacio para hacer su trabajo, y igual que el otro día dimos el paso que dimos porque entendíamos que pedir perdón no era suficiente, que había que dar un paso más, que siempre se puede dar un paso más, en esto y en todo, y le dimos, pues en esto igual. Pero mire, es que ni hemos hablado del señor Jaume Matas en el Consejo de Gobierno, yo sé que a usted le preocupa mucho, ni el señor Jaume Matas tiene nada que ver con esta comunidad autónoma. Cada uno, en su, desde la humildad, de forma modesta, actúa para recuperar la credibilidad de los ciudadanos. Mire, de la crisis económica vamos a salir, seguro. De la crisis territorial vamos a salir, seguro. Pero hay una crisis que es la falta de credibilidad que tenemos la clase política con los ciudadanos, que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para recuperarla. Esa es la más complicada ahora. Y a nada que uno lea la encuesta del CIS lo veis. Mire, todo el mundo coge la encuesta del CIS por el final, pero hay que cogerla por el principio. Y si la coges por el principio te das cuenta que tenemos que actuar urgentemente y de forma radical. Tenemos que aplicar una cirugía radical, a la vanguardia, si queremos recuperar la credibilidad que hemos perdido de los ciudadanos. ¿Se sabe más o menos cuándo se sabrá el candidato a la presidencia de la Junta? Hoy no lo hemos tratado. Hoy no lo hemos tratado. Es una cosa del partido, pero hoy no, se le aseguro que no hemos tratado este tema. Y estoy seguro que antes de las elecciones de mayo. Por cerrar el espacio, por cerrar el tiempo entre hoy y el último domingo de mayo, seguro. Antes de que acabe este año. Ni idea. Vamos, seguro que antes de que empiece la campaña electoral, estoy seguro. Relacionado con esto, pero ¿con esto? Sí, ligado con algo que han dicho esta mañana tanto Esperanza Aguirre como la señora Cospedal, que hablan de que en esta situación
de dificultades, que es más difícil, digamos, abandonar el barco enmarcándolo en un contexto de responsabilidad. Yo no sé si nos puede trasladar de si ese es el sentimiento que tienen los miembros de la Junta, no el presidente, sino los miembros de la Junta de Castilla y León. Me refiero a que algunos de ellos han manifestado que quizás su tiempo ya había acabado. No sé si, pero no como abandono del barco, no. Vamos a ver, ha habido consejeros que han dicho que cuando acabe esta legislatura piensan dejar la actividad política, pero no es abandono del barco. No, pero el compromiso es por 4 años. Precisamente por eso se lo planteó en términos de si esta situación, se lo he tratado también en relación con lo que planteaba la compañera del contexto que habla de qué hacen los políticos en estas situaciones, tanto para dejarlo como para seguir. Yo no sé si hay un ánimo de alguien que, por ejemplo, hubiera planteado la posibilidad de irse, si se plantea, dado el contexto, seguir, dadas las dificultades. El compromiso que tenemos con los ciudadanos es de 4 años. Nosotros presentamos un programa electoral para los próximos, en 2011, para los siguientes 4 años. Y mayoritariamente los ciudadanos de Castilla y León le apoyaron. Ese programa electoral se tradujo en el discurso de investidura del presidente Herrera, que recibió el apoyo mayoritario de la Cámara. Y ese es el compromiso que tenemos. Ni abandono de barco ni nada, hasta el último día seguir trabajando. Pero se lo decía yo hace, no sé si a usted, a uno de ustedes, hace bien poco, con el tema de la ordenación, de la ley de ordenación. Vamos a trabajar hasta el último día de mayo, bueno, o el 20-tantos de mayo del próximo año. Ese es nuestro compromiso. Aquí nadie abandona el barco. Al revés, yo creo que hay que trabajar más, si cabe, con más ganas, con más fuerza y con más ilusión para recuperar la confianza en los ciudadanos. Para demostrar a los ciudadanos que no todos somos iguales. Esto no es un problema del sistema. La corrupción no es un problema del sistema. Es de algunos ciudadanos que están en el sistema. Entonces, más, con más agilidad, con más contundencia. Eso es lo que hay que hacer. Pero, hombre, que algún consejero haya dicho que él abandona cuando acaba la legislatura, no es porque abandone el barco, es porque entiende que su tiempo político se ha pasado. O él entiende que ya no quiere seguir, pero eso es razonable, ¿no?